tenía un chile. Chile, hijo de la chiva. Ven acá, cabrón, se me está acabando el chile. Hijo de su chingada madre. Mira, pues sin datos, ese es con datos, Dios. Ya no sé, se me cuesta más. Con datos. Ay, no. Espérenme, hermanos, espérenme, espérenme que ahorita acá. Se mo. Recibo de la luz, son muy puntuales los recibos de la luz, llegan carísimos, hermanas, y la luz ha estado fallando de la chingada, pero eso sí, los recibos están al tiro. A ver, los recibos están al tiro, hermanas, pero se va la luz, a ellos les vale madre, hermanas, les vale madre. A ver de cuánto llego. Fíjense, mi luz llegó de 2108. ¿Cómo se atreven estos hijos de su chingada madre? 2108. Bueno, que me ven rica. ¿Qué hijos de la chingada? Tengo negocio. ¿Qué hijos de la chingada? Por el chingado aire acondicionado, como si lo prendiera seguido. 2108, papá. Fíjense, 2108 pesos. Como si. ¿Mire? Jesús, me voy a reclamar, voy a mentar madres, porque es mucho, hermanas. Uno jodida y luego te llega de 2,000 pesos el recibo. No. ¿Sí? No, hermanas. Me llegaba de 1,400, ahora de 2,108. 600 pesos más me subieron, que no mamen. Si en el mes pasado no prendí el aire acondicionado, porque hijos de la chingada me llegó tan caro. Estos hijos de su chingada madre que piensan que uno es pudiente, que hijos de la chingada. Pinche gente, de veras. Esos de la luz nomás vienen a chingar al prójimo, hermanas. Puro pinche gastadero, miren. Vamos a la chingada, miren. Está mal, voy a sacarlo, papá, porque mira nomás, 2,108 pesos. Sí. No, hermanas, me llegó bien carísimo. Si no, voy a meter otra línea para solo para el aire acondicionado. Voy a meter otra línea para solo para el aire acondicionado. ¿Eh? Ay, porque la verdad llega bien caro, hermanas. Llega muy caro. Para solo aire, para que llegue más así. Y casi ni lo prendo, hermanas. Fíjense que hasta lo pienso para prenderlo. Lo pienso para prenderlo porque llega carísima la luz. Sí, pero estos hijos de su chingada madre, hermanas, no pueden ver a uno así, pero que ya. Miren, medio amigo carísimo. Me gustaría que un día cocinaras con tortillas hechas a mano. Ay, hermana, pues apenas hice tortillas hechas a mano, hermana. Tú no estuviste, pero apenas hice tortillas hechas a mano. Apenas hice picadas, apenas hice dobladas. No, hermanas. Tú no viste, hermana, pero apenas hice eso yo. Apenas hice tortillas. Porque es una putiza. Quien dice que no, que se ve que echa tortillas, es una putiza, hermano. Voy a llevar horas. ¿Eh? ¿Quieres dinero? Sí. ¿Sí te alcanza? Y ayer fui, allá te hubiera traído. Pero también yo me hago pendejo. Ay, papá, también, pues. Te gusta andar de pata de perro. No, voy pensando en otras cosas. En el párpado de burro. Barba tienes, tú en el culo. Uy, hermanas, esto es tan feo. Es mucho lo que vas a pagar, sí, hermanas. Fíjense, es mucho. Y para tener aire acondicionado, si no crean que es mucho. Ay, no, hermanas. Me caen gordo. Este
Es mucho, hermanos. Lo que voy a ver yo hoy, porque pagaba 1,400, 1,600. Ahora 2,000 pesos. Ya se mancharon. Voy a ver eso. Venga, pa. Él sabe la luz. Le vale verga. Le vale verga, de verdad. Como yo voy a pagar. ¿Qué le importa a él? Como él no paga, paga a su hija, la más pequeña, la más virginal. Él no paga, hermanas. ¿Eh? Ay, no sé, esa wea. Ay, hermanas, de veras. Pues dice, yo no voy a pagar. Pues le dije ahorita, papá, ¿y de cuánto vamos a pagar? Ajá. Le vale madre. Sabe que su hija, la más virgen, va a pagar. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le preocupa, hermanas? ¿Qué le preocupa? A ver. Págales con cuerpo. Balaya fuera así fácil pagar con cuerpo, hermano, pero se ponen sus moños. Ahora quieren una mujer que esté bien voluptuosa. Yo estoy muy bostuda, hermana, pero no, hermanas. Quieren algo más así. Y yo tengo la pepa. Yo no tengo la pepa original. ¿Sí? ¿Para qué vamos a ser los pendejas, hermano? Yo tengo la copia. Yo tengo la copia, hermanas. ¿Qué pasó, hijo? ¿Vienes buscando a Ángel? ¿Eh? Aquí un chamaco salió afuera. Sí. ¿Sí qué? ¿Está? ¿Quién? Ángel. Porta bien, hijo, pásale. Ándale, pues. Ándale. ¿Le vienes a dar sus besos desde el verbo? También va. Eso. Está bien, hijo, está bien, fíjense. Santo Cristo vencedor. Pásale, hijo, ahorita viene. Ay, hermanas, ya ven, pues. Ya ve, pues. Perdón, hermanas, ando en chinga acá con los chilazos, miren. Ya voy a enchilar bien enchilada toda. Ay, papá. ¡Trae azúcar! ¡Dámela! ¡No me alcanza! ¡Gordo! ¡Mi cartera! ¿O con quién vas? Pues con ella voy a... ¿Eh? Mi cartera, pues con ella vete. ¿Eh? Con ella. No te tardes a lo que vas, ¿eh? No. ¿Por qué eres una comadre tú? ¿Mi cartera? Pues, ay, mi hijo, de veras, dígamelo mañana. Yo estoy con mi papá, que la va a traer mi papá. Rogacía, no debían de ver, ¿sí? El Rogacía, no, ¿cómo lo ven, hermana? ¡Dame la bolsa! Tengo puro de a mil. Eso es no, papá. Dame, mira, allá tengo cambio. Tengo cambio ya. Dame mi bolso.
¿Qué les pasaría? Ninguna de las dos llega. No va a venir una, pero no va a venir. ¿Quién? Hasta aquella mujer, no sé qué pasó con aquella mujer. Ya ves, ayer no vino tampoco. No tenía problema. Pues sí, papá, pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué pasa? Porque no tienen la culpa, la verdad que queda bien. Pues no pasa nada, papá, no te preocupes. Yo me puedo armar solo. Okay. Me lo voy a las manos porque si me agarro la pepa, hermanas, capaz que se me enronche. Porque luego tenemos esta manía, hermanas, de andarnos sacando la pepita. Y capaz que en eso se me arda la... No, yo. Ajá. Tenemos la manía de andarnos rascando la pepa, hermanas. Y yo, bueno, de repente me están rascando la pepita. Pero pero imagínense, en eso se me enchila. Sas culera, hermanas, viene enchilada de la pepe ya. Sí. En eso, hermana, se me enchila la papayita. Los votos no están paseando. Pa, no digas esa palabra. Ah, no. No, estás grosero. Tienes que respetar. Ya te dije mil veces. Ten, traje un kilo, sí. ¿Cuánto vale el kilo? No sé, todo es 90. ¿90? Sí. De 40, 90. Ten. Ahora sí te doy 90, ¿eh? No, sí. Te traes un kilo y medio. ¿Kilo y medio? Sí. Ahí lo preguntaba cómo lo va a perder. No, ya no te voy. ¿Te da tu gallo allá? Afuera. Dice que le ves el verbo. Aquí está mi papá, hermanas, miren. Sí. A lo que va, no quiero estar en manos de 5 minutos. Ya se va Mandro Gaciano, hermanas. Ya, les digo, miren, voy a hacer enchiladas, hermanos, voy a hacer enchiladas de rojas, pero esta vez las voy a hacer diferentes. Te hace daño, me dijiste que no puedes comer chile, te dijo la chingada. ¿Ya? Está picoso. Pues está picoso eso porque voy a echar chiles verdes. ¿Y eso qué es? Mira. No como chile, no como chile. Y ahorita que quieren enchiladas, pero se va la chingada porque pues, voy a echar chile. Que le quite. Hay que sacar un huevo, por mamones, hermanas, por mamones, hijos de la chingada. Que se haga un huevo. Ahí está la del perro. No como, yo no como chile, dice. ¡Ay, qué asca! Yo no como chile. Voy a casar a mierda, ¿tú qué? Ahorita viene. No, pero se la llevó, la voy a tirar. Ah, corre pues. Tú nomás pues, se la pasan en la calle, hijos de la chingada. No quiero nada. ¿A dónde va tu papá? Se va a comprar todo el desmadre. Se va a comprar todo el desmadre porque ahorita se va a comprar sus veladoras. ¿Sí? No está. ¿Qué creen que Doña Profunda no vino, hermanas? No sé qué, hijo. Échale dos cubetas, hijo, porque lo más es una cuadita ya. Mira, de aquí a Tina, de la grande. Está aquí ya esta batina grande. Ahí quédense las aguas. Todas las plantas ahí. No has llegado a las plantas, ¿verdad? ¡Gordo! Ya llegué. ¿Y las de piso, abajo? ¿Sí? Todas, hasta las que están hasta atrás, hasta las que están atrás, todos los palos. Ah, entonces más entregan unas y unas no. ¿Cómo? A ver, aquí está. La enredadera no se ha regado, también seca. ¿Cuál? Esta enredadera no se ha regado. ¿Y entonces? Puedo estar secando mis plantas de que no vas a echar agua. ¡Gordo! Verifícame las plantas que todas están regadas. Una por una, por favor. Ya te dije mil veces eso. Hermanas, mis plantas son mis plantas. Disculpen, que lo hagan lo que me quieran, pero mis plantas no. Tanto que me cuesta mantenerlas así bonitas, verdes, bonitas. Y para que tus hijos de la chingada me las sequen. No, hermanas. Hijos de su chingada madre.
A mí que me hagan lo que quieran, pero a mis plantas no. ¿Qué son chingaderas? No, mis plantas no, hermanas. ¿Mm? ¿Ya sacaron las mesas? ¿Sordo? ¿Sacaron las mesas? ¿Las mesas sacaron las dos? ¿Las dos mesas sacaron? Sí. Ah. Ay, hermanas. Hoy estás muy enojada. No, hermana, no me enojo. No, enojada, ¿por qué, hermana? No. Sencillamente me gusta cuidar mis plantas. Amo mis plantas mucho yo, hermanas. Yo mis plantas son mis plantas y las amo demasiado. Francamente, hermanas. Por eso me molestan mis plantas, que tienen que verificar todas, una por una, que tengan agua. ¿Sí? Porque no me gusta que a mis plantas les falte agüita. ¿Sí? Ah, hermanas, es que son las que me dan oxígeno. ¿Cómo lo voy a dejar morir? ¿Sí? Toma un cuchillo. Ahorita me vas dirigiendo planta por planta, que tengan agua todas. Por favor, hijo, porque luego me las dejan ahí y se me están secando. Hasta los de acá ni han regado mis rosales, porque, hermana, mis rosales bien bonitos. Ya cayeron todas las rosas, de que otros hijos de la chingada no les echan agua. No, hermana. No. Son los que me dan oxígeno, hermana, mis plantas, y que me las dejen secar tus hijos de la chingada, hermanas, valiéndoles Matrix. Esos rosales no tienen ni agua, esa planta no tiene agua. Entonces, ¿cómo regaron ya? Ay, no, hermano, espérenme, déjenme ver. Porque, verás, eso. Yo, a mí no me gusta esto, pero va. Ahí está bien seca ese rosal. Ahí está bien seco. Esos rosales están bien secos. Miren, pues, hermano, ya están bien pelonas mis rosas. Ya está un rosal bien seco, miren. Ahí se le echa cubetas de agua, miren. Una por una, chécamelas. Miren cómo me dejaron secar esa. Ya está bien seca. Ahora lo voy a bajarla. Los hijos de la chingada, les vale madre, hermanas. Mi enredadera de allá. La que está ahí. Hay una enredadera ahí. Espérate. La palma que está allá. La enredadera que está ahí. La palma que está allá. ¿Ya tiene agua? Sí. Todas. Porque de veras, hermanas. Ay, no. Miren cómo está secándose mi enredadera. Está como mi fundillo de seco. Otros hijos de la chingada no le echan agua. Pues, ¿cómo no se va a secar mi enredadera, hermana? Ay, no, hermana, es un caos esto. Ay, ya no tienes carbón, agarra todo ahí. ¿Dónde te lo pones? Ay, Dios mío, santo. Mira, cuchara. Ya voy a molerle el chile, hermana. ¿Sí? Ay, y el agua, ande pendeja, no tiene agua. A ver, hijo. Échale sin miedo a esos, ahí tienen agua adentro. Échale sin miedo, hijo, sin miedo. Si se acaba el agua, pues traemos más. No tengas miedo, échale agua. Ya. Ahorita lo voy a revistar otra vez a todas las santas. Ya les dije, hermano, tus hijos de la chingada. Se me saca una planta y se las va a cobrar, o sea, el culo, hermano. Porque la verdad, te tengo que estar diciendo seguido. Hazlas tú, ¿por qué, hermanas? Por eso tengo que estar pendientes. Esa es la machila. Ya con eso, hermanas. Lleva tomates, lleva todo eso, hermanas. Que la chingada. ¿Para qué me juntó la madre? Es mala siempre, ¿eh? Vean esta mujer, lo que me dice.
y le voy a aclarar muy ecuánimemente, ¿por qué regaña tan feo a sus sobrinos? No mames. No mames. Dice, ¿por qué regañas tan feo a tus sobrinos? Hermana, entonces no te cagaron como a mí me cagaron, hija de la chingada. No te rompieron los hocicos como me lo rompieron a mí. Tú no sabes entonces de regaño, mi amor. Esto no es regaño, esto son sobadas. Esto no son regaños. Esto no son regaños, esto no son regaños. Esto no es nada, hermanas. Ay, está bien. No mamenitas. No sean espantadas. Esto no son regaños. A estos hijos de la chingada les dices una cosa, les entra por acá y les sale por acá. No, hermanas. No. ¿Se me espantan del regaño, hermanas? No, 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 no. Tú no viviste con mi madre. Tú no viviste con mi madre, hermanas. Los jóvenes de ahora a puro chingados entienden. No, hermanas. A puro chingados entienden los jóvenes de ahora. Sí, así es, hermanas. Se oye feo, feo la realidad. Los chamacos de antes, hermanas, no, manitas. No sean mamonas, hijas. En tiempos, hermanas, como estamos en esos tiempos, hermanas, lo que yo les hago ahorita, lo que yo les digo es una caricia. ¿Sí? Es una caricia lo que yo les hago. ¿Sí? Hoy, la otra perra. Ellos no tienen la culpa cómo te fue en la feria. Habla por ti, mi amor. Habla por ti. Habla por ti. ¿Sí? Porque gracias a Dios, veme. ¿Sí? Veme, veme. Y en la feria a mí me fue muy bien, gracias a Dios. ¿Sí? Con altas y bajas. Pero te lo juro, yo soy un buen ser humano. Soy un buen ser humano porque gracias a mis padres soy quien soy. Y gracias a los chingadazos, gracias a las regañadas, gracias a los riatazos, soy quien soy. Ahorita con que les das a ser un niño ya está. Y los niños ya te quieren montar, los chamacos ya te quieren montar, ya te quieren pegar a ti. No mamen. O sea, ¿qué esperas? ¿Que te monte, mi amor? No, mi cielo. Por pensamientos de esa índole, pasa lo que pasa en nuestro mundo. Por pensamientos de esa situación, pasa lo que pasa. ¿Sí? Pasa lo que pasa. No mames. Por eso tanta delincuenta por madres alcahuetas, por madres que dejan a los niños. ¡Ay, déjalo! ¡Ay, déjalo! Y lo regaña el papá y te enojas. No mames. Por eso tanta delincuencia por madres alcahuetas que permiten que los hijos hagan esto. ¿Sí? Ya te quieren montar los hijos y tú por pendeja, hermanas. A mí, ¿cuándo se me ocurrió levantarle la mano a mi santa madre? Jamás. Ahora te levantan la mano los chamacos, ya están así con la mano acá. No, en esos tiempos el otro piero. No, manita. No, por tanta gente, por mamás alcahuetas como ustedes que están opinando que por qué los regaño tanto, por esas madres alcahuetas, estamos como estamos, mis amores. ¿Sí? Aquí me dicen algo, ven la que dice, ¿eh? Hoy. Sí, entonces, hermanas, ¿sí? Muchas madres no están de acuerdo conmigo, pero pues igual. No porque no estén de acuerdo conmigo, yo no voy a estar, yo no soy moneda de oro, hermanas. Yo no soy moneda de oro. Tengo defectos, soy una persona, soy un ser humano, me equivoco, me caigo, me levanto, me rompo el hocico, me lo limpio, me lo compongo y la chingada porque soy un ser humano. ¿Sí? Entonces, hijas, para avanzar en la vida
mi amor. Debes aprender qué es bueno y qué es malo. Pero a veces no entendemos y piensan que todo es bueno. Que mi hijo se va aquí, bueno. Que mi hijo hace esto, buenísimo. Ay, mi hijo, mira, ja, 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 le está mentando, le está haciendo así a su tío, ja, ja, ja. O así, así con el dedo, ja, ja, ja. Risa, cuidado con eso. Porque esa risa al rato se puede convertir en dolor. Cuidado. Cuenta hasta 10 antes de mentarme la madre. La verdad, hermanas. La verdad. ¿Eh? Cuenta hasta 10 antes de mentarme la madre. Y antes de decirme lo que tú quieras. Cuenta hasta 10 y medita lo que está pasando contigo. Y medita con lo que está pasando con tus hijos. Antes de abrir la bocota, tienes el culo bien cagado y te pones a criticar a demás personas. No, mi amor. Checa a tus hijos, checa tu vida, cómo estás. Y después empezaremos a criticar a las demás personas. Porque nos pasamos criticando al hijo del vecino, pero no vemos a los nuestros. ¿Sí? La verdad, hermanas. Vuelvo a repetirte, miéntame la madre antes. Y antes de mentarme la madre, cuenta hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me la mientas. Mientras, no te lo permito. Así de perras. ¿Sí? Se ve bonito pantalón, gracias, hermana. Tiene altos hoyos. ¿Cuándo regresa tu mami? Pues ya no sé. En mayo. En mayo. Hermanas, miren, ¿qué creen que ya tenía el sonidazo y me canceló? Ya tenía el sonidazo para el cumpleaños de mi papá y se me canceló. Ay, no, pero ya vi cómo le voy a hacer. No voy a meter sonido. Contraté a otro grupito. Porque ya tenía el sonidazo, hermanas. Va a haber bandísima. ¿Sí? Y todo el pedo, ¿verdad? Primero Dios. ¿Sí? ¿Sí? Hola, señora, señorita, maná, que te tardes más tiempo. Y no te enseño mi parte íntima porque estoy muy estrecha. Pero si no, man, te vas a quedar con la boca así. ¿Sí? Sí, hermanas. Dicen aquí, ven la paja del ojo ajeno y no se ven la misma propia. Es correcto, mis amores. Es correcto. Yo no soy quien para criticar ni para ni para faltarles el respeto, hermanas. Pero siempre he dicho, hermanas, siempre he dicho que gracias a Dios mis padres me educaron de una manera, a lo mejor, muy enérgica, muy fuerte. Ahí les va mi historia, mamona. ¿Sí? Oye, te callas, te van a bloquear. ¿Por qué me van a bloquear? Ay, no tengo que bloquear, no estoy diciendo nada más a otro mundo, mana. Ay, no, te digo, pues, Dios mío. Ahí les voy. Yo, hermanas, tuve muchas carencias. Tuve muchas carencias, hermanas. Y las sigo teniendo. Hay mucha gente que tiene billete, pero tiene carencias de cariño. Hay gente que no tenemos billete y tenemos carencias de hambre, de comer, porque de cariño tenemos harto la casa. Pero no tenemos el free food. El grande, hermanas. ¿Sí? ¿A poco no? En tu casa, tú eres porque en mi casa, hermanas, pues... aquí en mi casa ahorita, hermanas. Aquí en mi casa, hermanas. ¿La azúcar? Allá. Aquí en mi casa es su casa de ustedes, hermanas. Mi papi siempre me espera para comer. Sí, ayer le dije, digo, ¿qué vas a comer, papi? Y luego, hermana, siempre me espera para comer. Fíjense, siempre. Comemos en familia. ¿Qué pasó, hijo? Parecen moyotes, hijos del pescuezo, vuelta y vuelta. Ahorita ahí agarro unos 20 pesos, 10 pesos. Que tenga dos bolsitas de hielo, de esas de Nontap, el primo. De monedas, hay monedas, gordo. Ay, hermanas. Quiero que me dé un paseo en cuatrimoto, don Rogaciano. Cállate la boca, que ese hombre es feo. Ay, no, de veras. Hola, hasta choferes.
Le dijo a la vecina que lo llevara no sé a dónde, allá había unas tierras, allá va. ¿Sí? La generación son la generación de cristal ahora, es correcto, la generación de cristal. Todo les ofende, hermanas, todo les ofende. Todo les ofende, la generación de cristal. ¿Sí? La generación de cristal, todo les ofende. Todo les ofende a la generación de cristal. Todo les ofende. ¿A dónde vives? En Apipilurco Guerrero, municipio de Cocula. Cuando gustes venir, aquí tienes tu humilde casa. Y aquí vas a encontrar una virgen. Cuando llegues te persinas a lo grande, bien persinada. Porque vas a ver una virgen estrecha. Quisiera ser tu vecina, pues vente a vivir aquí, hermana. Aquí en Facebook. Dice, Marta Azteca, te amo, mi amor. Mariba Abarca, gracias, mi amor. Eso es, compartido en varios grupos. Gracias, mi cielo, en Seattle. Gracias, mi amor, me están compartiendo. A la que me la están ventando también. A las que me la están requintando también, saludos. Y a las que me la están... también. Yo no soy rencorosa, yo quiero mucho a todas. Las amo, queridas. Aunque sean culeras. Ay, hermanas. Pero las quiero, hermana, las quiero. Las quiero, hermanas, no crean. Las quiero, las adoro, hermanas. ¿Eh? Las quiero mucho, hermanas. La verdad, hermanas. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Aquí? Las quiero, hermanas, las quiero. Aunque muchas se ofendan. Es que no me gusta que vengan culera. Hermanas, quiero ser culera. Todas, escúchenme bien, todas y todos tenemos algo de culeras. Todas y todos tenemos algo de culeras, ¿sí? Así que no digan que, ay, no me gusta que me diga culera porque yo soy culera. Yo no soy culera. Véate al espejo y ve tus acciones, a ver si no eres culera, van a ver si no eres culera. Porque yo me veo mis acciones y me veo, dije, sí eres culera. Y me empiezo a atar, y dije, ah, no, sí soy culera. Sí soy culera. Y sí fui y sigo siendo culera, sí es cierto. La verdad. Me voy al espejo y dije, ay, no, sí eres culera. Y luego me digo, tú no eres fruta. Me voy al espejo y dije, no, sí eres frutísima, hija de la chinga, te encanta el virote. Entonces. Uy, esta perra, naciste en la de piedra, culera. A ver, pues, hermanas, las hijas de la chingada. Dicen que nací en la era de piedra, la culera. ¿Cómo se atreven? Así es. Así es. Nada es perfecta, amiga. Así es, hermanas. Entonces, la que diga, es que yo no soy culera. Somos. Por eso te digo, sonza. Somos. Es que sí somos, hermanas. Somos. Ayer, hermanas, vino una amiga de Iguala. Y digo, apenas se me olvidó su nombre. Dice, mándame un saludo. Hermanas, es que me dice, mándame saludos. Hermanas, encuentro en la calle, mándame. Tengo una pinche cabeza, hermanas, que tengo todo. Y que y la verdad, hermanas, todo se me olvida. Y vino a visitarme, hermanas, que le vendí un mezcalazo. Le vendí un mezcal porque pues, yo le dije, vendo mezcal. ¿Sí? Vendo mezcal, hermanas. Pues tengo que comprar más. Entonces le vendí un mezcalazo. Ya con una botella. Le digo, mira, con esta. Es que es una botella bien bonita. Es una botella bonita. Que pues la botella me costó a mí 200. Y yo, pues, el mezcal, el litro lo doy a 300. Le dije, pues, 500. Sí, pues, tampoco soy culera, maná, de decirle. Se la vendía como me costó a mí. Y, pues, la botella, porque, pues, así me costó 200. Y me dijo, maná, aquí, pues, porque así me da pena cobrarles de más, hermanas. ¿Sí? Oye, Víctor, ¿naciste antes o después de Cristo? Estas culeras, maná, me están acabando. Que me queda todo así. ¿Sí? La verdad, hermanas. Dice la otra. Hola, culera, dice Esther Jiménez. Hazte perras, hermanas, todas. Entonces, hermanas, fíjense que vine y le vendí el chingado. ¿En qué trabajas de prostituta, hermanas? Vendo la caricia. Vendo la caricia, hermana, porque no hay otra cosa que hacer. Ahí se gana bien. Bueno, se ganaba. Porque ahora todo lo regalan, hermana. Hasta la caricia regalan. ¿Sí? Hasta la caricia, hermanas. Hasta la caricia regalan. La verdad, todas regalan la caricia. Se sienten imprudenciamente bellas y guapas, pero todas regalamos la caricia. Todas. Que me digan, ay, yo no, ay, pendeja.
No, si ese pozo no es a lo gratis, ese pozo es por algo, porque ya estás bien rebasadísima. Ya pasaste con Juan, con Domingo, con Martes, con Miércoles, con... No, hijo de la chingada, ya ese boquete quedó bien guangote. El mío sí está estrecho. Bueno, poquito estrecho. ¿Eres tía de Chuchito? No, hermanas, no, Chuchito no es mi sobrino. Eras de la época del guango, ¿verdad? Dice que eso es de la época del guango. Ay, hermanas, gracias, gracias. Compartido a Miss María Flores, gracias, mi amor, gracias. Ajá. Me dejas pensándolo, perdón. Bien estrechada, Clara. Rebeca Espinosa, gracias, mi amor, Dios te me bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todas las que me aman, las que me odian también, a las que me mienta la Mauser también. Ya vamos a empezar, hermanas. Yo, una semana más y estamos en mi página original, pero voy a ser libre en las dos, hermanas, en las dos. En la mañana en una y en la tarde en otra, para que así no pierda a mis seguidores. Quiero trabajar contigo de fruta, hermana. Vente, vente a buscarme, hermano. ¡Gordo! Háblale a aquellos que vengan a pasarme las tortillas, papi. Corre, mijo. Y los platos, papá. Por favor, mijo. Sí. Ah, mira. Te hagan aquellos esos y te lavan las manos. Y me miras al cerrar esos quesos. Corre. Lávate las manos bien lavaditas porque no vas a sacar los huevos. Es verdad, estos dos hermanos. ¡Con jabón, hijo! Porque voy a quedar un pedazo de Sebastián ahí. Perdón, hermanas, perdón. Hermana, la verdad es que sí. ¿Yo para qué lo hacemos, pendejas? Con jabón, ¿tú vas a lavarse la papilla? Yo que vi con pura agua. Hazla con jabón. Con pura agua se lavó las manos. Se anda rascando los tanatotes ahí. ¡Qué hijos de la chingada, hermanas! Bueno. Se han rascado los huevos, hermanas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo estás en YouTube? Un rato ecuánime y esponjoso, hermanos. Estoy en YouTube. Aquí estoy, miren. Ay, a mis buenos días. Por eso... Saludan a Cristian. Ay, Mari, Trini, no seas perra. Y no he llegado, Cristian, de verdad, no sé qué equipo de la ciudad. No sé, hijo de su. Tráete un plato, papi, a los anchos, corre, papi. ¿Qué más que te iba a pedir que me trajeran más? ¿Eh? Ah, dile que me traigan los platos y que me traigan las tortillas. Corre, papi. Ya voy a empezar a cocinar, hermanas, ya. La cocinada va a empezar, hermanas, ya. Ya, ahorita vamos a empezar a hacer la cocinada. Ay, hermanas. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Mi canal de YouTube se llama Un Rato Ecuánime y Esponjoso. ¿Sí? Ya tengo hambre, yo también, no creas. Ya estoy aquí, hasta me estoy ensalivando. Papá, ¿cuántos vas a querer? ¿Unas cuatro o cinco? Cuatro. ¿Eh? Son chicas, pues son de tortilla, papi, de tortilla hechas así, tortillas hechas a mano que ya hice tempranísimo. A las 6 de la mañana me paré hechas tortillas de máquina. Me puse en la máquina, hermanas, y me puse... ¿Qué creen? Que me vendieran un molinito. Espérense, me vendieron un molinito, hermanas. ¿En qué? En 10 mil pesos, creo que 10 mil pesos. Y ya me lo iba a comprar. ¿Y qué creen, hermanas? Yo pensando que ya tenía yo ahorrado esa cantidad en el molinito. En un grande, papi. Sí. Hacen lo que su chingada gana se les da. La veo lo que les digo. Yo le doy para que el quesito esté bien, pero les vale madre. Que les diga uno, hermana. Les vale madre. La verdad, les vale madre. A ver, un rato ecuánime. ¿Puedes hacer tortillas a mano? Claro que sí. Un rato ecuánime y esponjoso, hermana. Así se llama mi canal de YouTube. Váyanse para allá. ¿Sí? ¿Eh? Ya que lleva el quesito, nomás que ya el quesito que me están aquí, uy, que soy shoto de guerrero. Ande, pendeja, me dijo shoto. Santo Cristo vencedor. Dile a tu papi que canta una canción. Ahorita le digo a mi papá. Rogaciano. Ah, ¿qué pasó con el molino? ¿Y qué creen, hermanas? Yo ya checando que para el molino, pues yo voy a comprar el molino, hermanas. Mi molinito. Me iba a comprar. ¿Y qué creen, hermanas? ¿Quién me cansó? Y ya no lo pego. Está bien bonito el molino. Porque yo digo, ahí agarro, pongo ni está mal y le echo a esa y ya. Y le hago la masita como yo quiera. Pero no, hermanas, ¿qué creen? No me canso. Para mi molino.
Está bien caro el molino, hermanas. Pero pues igual, es que está bien, está de los chiquitos. Molino chiquito. Bien bonito molino. ¿Ya, papi? Voy a hacerte... Eso es rápido, papá, ¿eh? No creas que es para mañana. Lo está haciendo así, hermana. Se da cuenta que está pelando el virote. El cuíjaro. Ajá. ¿Vela? ¡Apá! ¡Ay, no, ya, papá! ¿Cuánto le faltó? Ay, ¿cuánto le faltó? $5,000. Es que yo aseguraba que tenía la cantidad, pero ya chequé en mi cuenta bancaria, porque pues también tengo mucho gasto ahorita, pues con todo aquí. Luego con la fiesta de mi papi, ya pagué aquí, ya pagué allá, y chequé, porque esos molinos llegando de oportunidad van a estar todo este mes nada más, y ya se va a acabar el mes, y me faltaban 5. Pero ay, dije, pues ni pedo, hermanas, ni pedo. Yo así me quedo, dice. ¿Mm? Ay, este hombre de veras, ¿cómo rascar todo? No te he entendido, ¿ra? Sí está muy caro, sí está caro, hermanas, pero ahí no pasa nada. Oye, así se come, hermanita, ¿eh? ¿Cuántos son dólares? Ay, sí, es un billetote de $500, son como, no, son como dos. $250, hermana. Sí, está, es mucho. Ay, esa pendejada, tengo que esta pinche internet culero. Ay, me caigo. Son como $50, hermana. Sí, es un dinerote. $300, ándale eso. $300. Sí, hermanas. No, no. La verdad. ¿Cuatro, Rogaciano? Pero me puedes, ¿no? ¿Eh? Otra, pero espera, tú, hijo de la chingada, grosero. Me cueste. Ay, no, de Dios. Y les voy a enseñar, hermanas, cómo se va a hacer mis quesadillas, ¿eh? Ahorita, ahora. Miren. Saqué las tortillas. Miren. Aquí está el queso para mi papi. ¿Con queso o sin queso adentro, papá? Uy, no piqué la cebolla. Qué la chingada, de veras. ¡Tráeme la cebolla! Es que me ayuda Petra, siempre me acostumbro, ¿sí? Me acostumbro que venga Petra, sí, siempre. Yo le regalo el pastel a Don Rogaciano, gracias, mi amor. Una Petra, ajá. Y y la tabla, hijo, la tabla. Pero ya estás aquí, un cuchillo tengo aquí. Fuera, pues, ya estás acá porque no como. Es que el esta madre se está espesando, hermana. El chile se está espesando y la verdad... Estás pesando el chile, hermanas, y pues no ocupo que se espese. Sí, es que está muy espeso el chile. Hierva más. Miren, vamos a ver cómo está. Hermanas, el chile a mí me sale riquísimo, bien sabroso, hermano. No sé por qué, pero tengo unas manos deliciosamente caraqueñas. Tengo unas manos cariñosamente de Tecumán hasta Tecumán. ¿Por qué no sacas a Lucas? No, hermanas, Lucas no. Ay, no, escríbame. Lucas no, Lucas es un niño bien. Lucas nació en cuna de oro, lo siento. Lucas no sale de su recámara. No, Lucas nació en cuna de oro, es un niño muy caraqueño, no. Ese sale cuando yo salgo a la calle, me lo llevo a la calle, anda conmigo en la calle, es bien. Le encanta andar con su madre. Pero acá afuera no, hermanas. No, porque Naydelin es muy grosera, Naydelin. Es muy grosera, esa niña es muy grosera. Capaz que me lo chinguen o algo. Porque Lucas es bien imperativo, hermanas. Lucas es muy imperativo. Y capaz que Naydelin se lo chingue. No, 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 no. $100. Gracias, mi amor. Gracias. Ahí están de perras, hermanas. Gracias, mis amores. Gracias. Hijo de la chica, voy a llorar. Voy a llorar, hermanas. Ya ve, además, a mí nada se me complica, hermanas. Nada se me complica.
¡Rogaciano! ¡Mande! ¡No te comportes! ¡Ay, ay, ay! Bien rápido, ¿ya ven? ¿Ya ven? Eso es rápido, hermana, picando cebolla. Ahora sí, ¿cuatro, papi? Sí. Ok, papá, ya te las hago. Ya date las manos, papi, ándale, para que rápido. Ya, sí, ya te lavas las manos, papá. Ya, ya voy, papi, ya voy. Te las hago rápido. ¿Sí? Ya ves que yo rápido te hago las cosas. ¿Eh? Comas rico. Con puro queso y cebolla, ¿verdad, papá? Uh-huh. No quiero temita, ¿verdad? Ajá. ¿Temita no? Crema no. Ok, papá. Ya. Tú sabes. Lecho. Vamos a echarle esa, papá. Ya está la de esta, papá. Y ya te la saco. ¿Te has alojado tú? Con mi papi. No hay coste. Muy rica, papi. Mira, sale. Voy a caer un palo encima. Deja, mija. ¿Qué te hace mi corrico cookie? Mi corrico cookie. Mi can can can. Can can can. Ya va a comer mi papi. Ya va a comer mi papi, hermanas. Ya. Ahora voy a hacer más. ¿Sí? No te gusta el chile. Lo siento. No puedes comer esto. No come chile, hermanas. Lo siento. Parte todo, 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 todo. Todo desbarata. Todo eso, todo, 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 porque si no, ¿cómo? Ah, está sacando el caballo. ¿En qué trabajas aparte de TikTok, hermana? Pues mi trabajo, yo trabajo en todo, hermanas. Santo Cristo vencedor, hermanas. Ya. Ahora sí, hermanas, miren. Sí, para que vean ustedes cómo trabaja una señorita decente. Ahorita van a ver. Vénganse para acá para que ustedes vean. Porque ahí no van a ver. Ahí. Para que vean cómo una señorita decente hace todo. ¿Se ha hecho alguna, hermanas? Dos. Tres. Cuatro. ¿Están buenos, papi? ¿Quieres más? Come bien, llévate. Apúrate, porque yo te lo estoy haciendo, ¿eh? No querías tanto chile. ¿Y de cebolla así? Colocarme acá.
crema y queso. La cebolla no. Apágame eso. La cebolla no. La cebolla no. Fíjense ustedes. Crema y queso. ¿Cómo ven? La cebolla no. Yo soy su pendeja. Crema y queso. Muerta me dejó. Artificiada, escutipiada y mestepiada. Así media pendeja me dejó. Quedé muerta yo. Estructurada y mustipiada. Ay, ay, ay. Fíjense ustedes. ¿Sabías que con la cebolla aumenta tu apetito sexual? ¿Se interesa más el pedorro? Me afloja, ¿no? También. Con la cebolla. Es lo mejor que puedes hacer. Tiene mucho calcio la cebolla. No son tontos. A ver si me dejas eso, ¿eh? A ver si me dejas eso. La pasan jugando en el Free Fire y no es esa madre, hermana. Ay, no, de veras. Que hagan algo productivo, hermanas. Aquí hay muchas cosas que hacer tus hijos de la espuesona. ¿Eh? Y lo niegan, hermana. ¿Sí? ¿Ya? Y lo niegan. No, no estoy haciendo eso, no, hijos de la señora. Los ando encontrando. Los ando encontrando. Yo en chinga y ellos en el Free Fire. ¿Cómo la ven, hermanas? A ver, ustedes digan, ¿es justo eso? ¿Verdad que no? Yo sé que las arquitectas van a decir, no, es que ellos ya, que saben que... Pues no, tienen que ayudar aquí en la casa. Si ven que uno está en chinga aquí, ¿a qué le ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué le puedo ayudar? Pero como les vale madre, hermanas, les vale madre. Les vale madre, hermanas, que uno se esté partiendo la madre aquí. La verdad, hermanas. ¿Sí? La verdad, les vale madres. ¿Sí? Ay, hermanas, de veras. Qué difícil, hermanas. Ya, por eso imagino a las madres, hermanas, ahí. Sí, de que tomas. ¡Hijo, bebé! ¡Vente a almorzar, amor! El hijo allá echando los tanatotes al aire. Y la mamá en chinga haciendo la comida. Y el hijo adentro encerrado con los tanatotes al aire allí. ¡No, hombre! Pues de la chingada. Para mis pulgas, hermanas. Para mis pulgas. ¡Qué hijos de la chingada! Uno en chinga y el niño con los tanatotes al aire todavía en cama. ¡Vente a almorzar, bebé! No, hombre. Allá está con los tanatotes al aire. ¿Sí? ¿No tiene mamá los sobrinos? Sí. Sí, tía. Pues obviamente, hermana, no me casan hijos huérfanes. Pero ni en sus casas los quieren. ¡Chíngueme yo! ¡Ay, hermana! ¡Chíngueme yo, hermanas! Ay, hermanas. Ay, hermanas, la verdad. Es que sí, hermanas. Uno en chinga y la mamá en chinga abajo y el hijo ya con los tanatotes al aire. Jugando Trifari, la chingada.
Y luego le gritan, amor, bebé, ven a almorzar, mi cielo. Allá va, sí, mami, sí, mami, mami. Ande, pendeja. Y el mocoso ya tiene 20 y tantos años. Es que es mi bebé, es más chiquito. Ay, no, pero si vieras, no le gusta comer esto. No le gusta comer el otro. ¿Qué le hace entonces? Ay, tengo que probarle comida especial. Es que este niño de verdad me salió especial. Ay, es que, de veras, es muy inteligente. Es muy inteligente. Y a sus 24 horas, ay, es que no tenía un golpe. Pero que tenga un golpe de suerte, mi hijo, yo sé que va a llegar a ser grande. Cabrón, ya está viejoso. Y nunca puede llegar a ser grande. Pero yo tengo fe que mi hijo va a llegar a ser alguien en la vida. Ya 24, ya 30 el hijo y no sale de su casa. Ya hizo parir a varias viejas y no puede salir de su casa. Hijo de la chingada. Pero yo sé que mi hijo va a ser alguien grande. Ande, pendeja. Te mueres y nunca ves eso. Y sigue soñando a la pendeja. No, hombre. Qué hijos de la chingada yo, hermanos. Háblale al otro, hijo. Háblale al otro que ya venga a almorzar. Ustedes ya se sentaron. Ya me habla aquel cabrón. Que venga a almorzar. O yo no voy a estar en la cocina todo el tiempo. Si vieran qué putizas están metidas en la cocina y luego se hacen, se hagan pendejos. ¿Cuántos hago, gordo? ¿Cuatro? Sí. ¿Eh? Sí, cuatro. Mira, hable bien, hijo. Bueno, ¿qué es eso? Cero, cero. ¿Con pura crema y queso? Sí. ¿Pura crema y queso? Sí. La chingada, traga cebolla que se te enderece a la madre esa. Luego quedan a medio tumbado ahí. Para. Pues de la chingada, qué pura crema y cebolla. Ni que la chingada. Pura crema y cebolla, los hijos de la chingada. ¿Crema o cebolla? ¿Eh? ¿Qué dices? Crema y cebolla. Ahora, qué tlacote este. ¿Qué estás cocinando? Este, enchiladas, hermanas, enchiladas de este, de. Pero yo las hago dobladas, de aquí que salen. De chile rojo, ¿cuatro, hijo? Cinco. ¿Eh? Cinco. Dile cuántos quiere. Y se apure ya. Porque ya me quiero quitar de la cocina yo. Ahora me van a hacer una fortuna en la cocina. Corre, hijo. Por favor. Y háblale bien. ¿Cuántas? Jesús bendito. Fíjense, hermanas. Pasen pelón de hospicio. No trabaja, pero como traga los hijos de la chingada. ¡Papá! ¿Ya acabas de comer? ¿Quieres más? No, ya no quiero. No estoy hablando cosas que no, papá. En la mesa menos. Te eché 6, gordo. Por ahí en Cusco. Mío. Madre mía. Ay, hermana. ¿Para qué te quejas correrlos? Jamás. ¿Cómo crees que os voy a correr? No, hermana, estás loca, jamás. ¿Sí? Me sacarán canas verdes, me agarrará chorro. Pero jamás haría eso de correrlos. No, no, no puedo hacer eso, hermano. No puedo hacer eso. No tengo ese corazón. Si tú lo tienes, hermana, es tu problema. Yo no tengo ese corazón, hermanas. No, no tengo ese corazón. Yo para correr a la gente, a nadie corro. No, no, no. Dios me libre de hacer eso. Siento que Diosito me va a castigar un día por correr a la gente. Nunca lo haría, hermanas. Ay, no, 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 no. ¿Sí? Nunca, nunca. Nunca haría eso, hermanas. Porque, no, no, qué horror. No, 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 Dios me libre de eso. No, no, no. Me voy a sentir mal. Los corro ahorita, pero al rato ya estoy como pendeja, hermano, sintiéndome mal. No. No, hermanas, no. Las que tienen corazón las admiro. Pero yo no. ¡Papá, ven! Lléname ese de agua. ¿Qué? Para que pongamos frijoles. Ese de agua, papá. Se van a poner frijoles. Ándale, papá, ayúdame. Thank you.
quieres frijoles negros o frijoles güeros, papi? Lo que sea. Ok, papá. La blasa que se van a enfriar sus enchiladas, hijo. ¿Esta olla? Sí, papá, esa. La de arriba, papi, esa la fregaste tú. No, ¿qué? Yo no. Yo no sé, me echan la culpa a mí. La acabo y buena hora, ¿no? Enjuágala así. Ya pasa un santo. Ay, no, de veras. Mira, alcanzó la cebolla, hermanas. Alcanzó la cebolla, mire. Sí alcanzó la cebolla. Ahora, ahí están. Ahora van las mías. ¿Qué pasó con Petra, hermano? No sé nada de ella. No me ha hablado, no me dice nada. Sí, ya, no, hermanas. ¿De qué rellenas tú tus enchiladas? De chile Oaxaca, de queso Oaxaca, hermanas. De queso Oaxaca, hermanos, nada más. No le echo mucho. Queso Oaxaca. Es todo lo que les echo. Sí, queso Oaxaca, hermanas. Ya la relleno con queso Oaxaca, miren, así. Les echo su puñito de queso Oaxaca y sasquero. Mira, así. Su queso Oaxaca y ya. Sí. Y es todo, hermanas. Todo. Es lo que todo lo que les echo, miren. Queso Oaxaca y ya. ¿Veis cuál es esto? ¿Qué, papá? ¿Qué? Sí, ya. Ya. Hola, ¿quién llegó afuera? ¿Quién llegó? El trío. Mira. ¿Más? Echamos más agua de té, ¿no? Así, se le paró la moto. Ah. Ah, su. Su amigo. No, ya. ¿Te regó? ¿Sin acá? Ahorita mando tres, no te preocupes. ¿Ya? Sí, no te preocupes, ahorita veo. No te preocupes. Ahorita mando tres. Ay, hermano, perdón. Ya te cayó. Ya no tengo frijoles, hermanas, por eso voy a poner. Ya no tengo frijoles, pero por eso voy a poner, hermanas. Ándale, hijo, vente. Ahorita le quito la silla de caballo que se enfría poquito. No se la quito luego. Muérdalo tantito, no se vea tan. Sí, ajá, sí. Muérdalo. Para que no se haga panzón, cuérdalo poquito. Es que esos cables tienes que colgarlos poquito, hermano, porque si no se ponen panzones. Tienes que colgarlos poquito para que no se hagan panzones los caballos, hermanas. Miren. A ver, voy. Ahora, manos, miren. Cremita. Casi no me gusta la crema a mí. Por los moscos. Casi no me gusta el queso. Casi no me gusta el queso, hermanas. Casi no me gusta. Me da como así. No sé, no me gusta mucho el queso. Ay, hermanas, esta chingadera, ¿cómo está chingándose?
Ay, hermana, de veras. Cae gordo. Se cae. Ay, hermano, ya me cansé, hijo de la chingada. Ay. Aquí están, papi. Ándale. A almorzar. Miren, hermanas. Enchiladísimas. ¿Hay cucharas? ¿Hay tenedores? Sí. Dime un poco de agua, por favor. A ver, profunda. No voy a chingar mi de esa. Ay, hermanas. Casi no me gusta el queso, hermanas, pero yo le eché poquito por eso. ¿Ya acabas, hijo? ¿Ya acabó? ¿Nadie? Están wiri wiri. Almuercen. Bien. Tengo un serviente para que ahí. Al agua. No sirve agua. Ay, también buena, hermana. Loco, ay, chingada, son las pinches moscas hijas de la chingada. ¿Eh? ¿Eh? Yo le hice el agua. Ah. Está fría, no, que está sabrosa porque está. Por el sabor. Ya la hice. ¿Tienes sueño, papá? ¿Eh? Me echa toda dormidita, acorde. No, siempre despierto. Ella, ay, déjame. Ella almorzó, me paga almorzar la papi. Ya se cayó otra chingadera. Hoy voy a comprar una nueva. Mira, riquísima, hermana, vénganse a almorzar conmigo. Ay, hermana, está bien riquísimo. Picantes, estas son las mañanitas que cantaba el rey David y a las muchachas bonitas se las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer y a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Con ángeles y flores tu frente voy a adornar por ser el día de tu santo. Te venimos a cantar de las estrellas del cielo. Quisiera bajarte dos, unas para saludarte y otra para decirte adiós. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántese de mañana, mira que ya amaneció.
Volaron cuatro palomas por todita la ciudad, por ser el día de tu santo, te decíamos felicidades. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántense de mañana, mira que ya amaneció. Arregla el aparato, está muy... lo que se pone largo y se baja para abajo. Márrale un palo nomás. Mejor más. Ya no se baja. Triqui, triqui. Triqui, triqui. Triqui, triqui. Triqui, triqui. Tu culo. Parece que estás enojado. No, hermana, estoy comiendo, estoy almorzando. Hermanas. No, ya empieza a estar todo lo que es el queso, los huevos que están ahí, todo lo que está en la crema, todo eso, empieza a estarlo. ¿Dónde digo? Ok, dejan todas ahí, hermanas. Despídanse. Bye, 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 bye. Mano, manos arriba, manos arriba. Chao, Maritzas. Ay, hermanas. Esa chinga ni sirve. ¿Qué comiste hoy? Enchiladas, hermanas, enchiladas. Enchiladas, hermanas. Ay, no. Hermanas, me despido de ustedes de una manera muy ecuánimemente. ¡Chao, Maritzas! Bye, bye. Dios me las bendiga a todas. ¡Chao, Maritzas!